el ciudadano Miguel Gutiérrez, presidente municipal constitucional de Chalco. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. ¿Sí se escucha, verdad? Sí. Muchas gracias y muy buenos días nuevamente a todas y a todos. Les agradezco mucho que se hayan reunido para esta entrega de este centro de atención social. Vecinas, vecinos, líderes de la comunidad. Como ustedes saben, el tema de la pandemia no nos permite hacer un evento masivo para esta entrega de suma importancia y alegría para el pueblo de Tezompa y obviamente para todo el municipio de Chalco. Importante porque el aproximar la seguridad pública y estos servicios médicos a las comunidades fue un compromiso de campaña que hicimos y que hoy es una realidad. Y como bien lo acaba de informar el comisario Mario Rodea, a quien le agradezco mucho el compromiso institucional que tiene con el pueblo, con la institución, con la policía y con el pueblo de Chalco, y sobre todo por ser el comisario un hombre incorruptible. Puedo meter las manos al fuego por Mario Rodea, por el comandante, porque invitamos a este gobierno a que los funcionarios públicos fueran gente con valores, con principios, porque esa es la manera en que podemos avanzar en materia de seguridad, acabando con la corrupción al interior de las corporaciones, es como se puede avanzar, y por supuesto al exterior de la corporación de la policía. No desconocemos el tema, hay experiencia. Yo fui director de la policía del 2006 al 2009 y por eso siempre creí en la necesidad de que quien esté al frente de la policía debe de ser incorruptible, en primer lugar. Y en segundo lugar, que teníamos que generar condiciones para los policías, mejores condiciones laborales. Y eso lo hicimos desde el primer desde la primera quincena de enero del 2019 se mejoraron las condiciones en general de todos los policías. Ahorita les doy a conocer todos estos números. Pero sí, muy importante este evento. Desafortunadamente no se pudo hacer un evento masivo, como lo comentaba, pero es suficiente con ustedes. Seguramente el pueblo de Tezompa ya ha reconocido, y las cifras no mienten, toda esta atención de 10 atenciones se le dio a mujeres con violencia de género que antes no podían hacer una denuncia ni podían acercarse con las autoridades porque les quedaba retiradísimo ir hasta el centro de Chalco. Hoy el tener aquí un módulo de atención a víctimas del delito, de todo tipo de delito, les permite venir, presentar su denuncia y obviamente que sean canalizados a las instituciones que les corresponda dependiendo del delito. Entonces, el tema de las consultas médicas, más de 300 consultas médicas, y hay un servicio médico adicional al que nos otorga en el centro de salud o en el centro de desarrollo comunitario o el propio gobierno del estado. Entonces, enhorabuena para el pueblo de Tezompa por esta gran obra de proximidad, yo digo, de servicios como seguridad pública y servicios médicos. Muchas gracias.